Vamos a comenzar la rueda de prensa de presentación de Wilson Manafá como nuevo jugador del Granada. Recordad, como siempre y como es dinámica habitual, saludar a Nico, posteriormente escucharemos a Wilson y una vez que terminemos aquí pasaremos al césped para el posado habitual. ¿De acuerdo, Nico, cuando quieras? Muy buenos días, gracias a todos por venir, gracias a Pedro, gracias a la familia, ¿eh? Bueno, para los que no habéis tenido la oportunidad de poder ver a Wilson jugar, dado que ha hecho su carrera en Portugal, bueno, Wilson se trata de un lateral derecho de recorrido y tiene la polivalencia de también poder hacerlo en la banda izquierda, de lateral izquierdo. Así que, bueno, acostumbrado a la exigencia de un gran club, con partidos en Champions, con, bueno, lo que decimos, una máxima exigencia. Y todo esto, pues, da con el perfil que nosotros estábamos buscando. Alguien que nos aportase experiencia, polivalencia. Y a pesar de que ha costado, bueno, pues, gracias por la decisión y bienvenido, Wilson. Muchas gracias. Hola a todos. Mi castellano no es muy bueno, pero voy a intentar hablar con vosotros. Estoy muy contento por venir aquí. Me hablaron muy bien de la ciudad, me gustó mucho el proyecto, he hablado con Nico también, por eso estoy aquí para ayudar al equipo y concretizar los objetivos. Abriremos ahora turno de preguntas, solicitamos como siempre el micrófono, nombre y medio antes de cada cuestión, por ahí detrás de Pepe, que no veía. Bueno, comienza tú, no pasa nada. Buenas, Álvaro Garrido para Periódico Ideal. Wilson, yo quería preguntarte desde cuándo surgió esta oportunidad y cómo la viste. La oportunidad, íbamos hablando muchísimo de la posibilidad de venir aquí, a Granada. Me ha gustado mucho de la idea, fue el club que me quiso más. La liga es la mejor del mundo y la opción no fue muy, muy difícil de tomarla. Por eso estoy muy contento de venir aquí y vamos ahora a empezar a jugar. Perfecto. Hola, buenas tardes. Ernesto Ochoa para Radio Marca Granada. Wilson, ¿influyó algún compañero del equipo portugués en tu decisión de venir aquí a Granada? En plan, ¿te ayudaron? ¿Hablaste con alguno antes de venir? Muchas gracias. Portugués. No, portugués no. Mas he hablado con Tony Martínez, que es de Murcia. Que es de aquí al lado y me ha hablado muy, muy bien de la ciudad y me ha dicho que iba a gustar mucho. Y Domingos Duarte. Domingos Duarte ha jugado con él en Sporting de Lisboa y es muy gran amigo mío. Hablé con él antes de venir aquí y me ha dado muchas buenas impresiones de la ciudad, que es una ciudad muy, muy bonita, el club es muy familiar y todo eso, y me ha hablado mucho, mucho bien de todo. Hola, buenas, Quique Briz para Granada Digital, bienvenido Wilson. Yo quería preguntarte las sensaciones que has tenido al llegar aquí, si es como te lo han contado y cómo te sientes nada más llegar. Gracias. Ah, sí. Como ha dicho, los jugadores y todas las personas de aquí me acogieron muy, muy bien. Estoy gustando mucho de estos primeros días. Y pronto vamos paso a paso, ficar más integrado, porque los primeros días siempre es difícil, nuevos compañeros, pero está cogiendo muy bien. Álvaro. Wilson, ¿cómo es tu estado físico, ya que no has podido hacer pretemporada con ningún equipo? Está bien, tengo que empezar poco a poco. Ainda no estoy entrenando con los compañeros, pero
en los próximos días pienso que voy a estar integrado con la equipa y es un proceso. ¿Alguna pregunta más? Fernando. Buenas tardes, Wilson. Fernando Martos para Granada en Juego. Yo te quería preguntar a ti cómo te definirías tú como futbolista. ¿Yo como futbolista? Un jugador rápido, polivalente, como ha dicho Nico, que ha jugado en la izquierda y en la derecha, ya ha jugado en la extrema también. Es eso, muy de intensidad, de hacer la banda y pronto. Álvaro. Bueno, Nico, yo quería preguntarte si podías mencionar por qué perfiles vais ahora que ya habéis firmado un lateral. ¿Por qué perfiles? Pues bueno, sabes un poco por todo este tiempo atrás, no somos muy dados a dar información. Simplemente nuestra hoja de ruta, como venimos diciendo, está marcada. Tenemos claro los perfiles a completar. Pero lo dejo ahí. De momento, hoy es el día de Wilson, que cumple las expectativas que veníamos marcando, un jugador polivalente, con experiencia, que se puede adaptar a varias posiciones. Así que, de momento, la exigencia que tenemos marcada es la que tenéis hoy delante. ¿Más cuestiones? Hola, Nico, buenas. Hola. ¿Qué cree del estanco de la salida de algunos jugadores que se ha dado? ¿O no tienen pensado hacer más ventas de jugadores? Bueno, se está en ello, se está trabajando. Lógicamente nosotros llevamos nuestro ritmo, como todo. Dependemos también de otros equipos, pero como está la situación para todos los clubes. Son situaciones que a medida que vaya avanzando un poco más el mercado se irán aligerando, pero llevan buen camino. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte también si va a haber algún problema con las inscripciones o van a estar todo a punto para el lunes. Pues estamos siendo muy prudentes en todo esto. Esperemos que no haya problemas. Voy a tocar madera. Y sí que es verdad que a nivel de club, un club organizado como este, estamos siendo cautelosos con todo esto. En todos los clubes que estamos viendo ahora mismo, la mayoría de los clubes, hemos visto que es un problema que está incidiendo temporada tras temporada. No queremos caer nosotros en ese percance. Pero es verdad que dependemos de tantas cosas que hay que ser cautelosos. Nico, ¿se sigue trabajando en la búsqueda de un delantero centro? Se sigue trabajando en la búsqueda, en general. No cerramos nada, estamos abiertos a todas las posiciones, manejamos diferentes perfiles, estamos contentos, no nos olvidemos que tenemos una plantilla que hace unas semanas nos dejó como campeones en segunda división. Sabemos que es la base, estamos muy orgullosos de esta plantilla, de este cuerpo técnico que nos ha llevado a disfrutar tanto de esta temporada. Muy contentos con lo que tenemos, pero queremos mejorarla y queremos reforzarla. Por eso la llegada de Wilson aquí. Cualquier posición en la que nosotros creamos que podemos mejorar, la vamos a estudiar, la vamos a valorar, por supuesto. Sí, Nico, yo también quería preguntarte sobre cuánto margen económico os queda de cara al final de mercado. Bueno, esto todo es muy volátil. Evidentemente con las salidas, dependiendo de cómo sean las salidas, irá generándose saldo. Es verdad que nuestra situación no es deficitaria. Tenemos el club en ese sentido desde hace un año y pico. Se viene trabajando para que esto sea así. Entonces, estamos en una situación privilegiada en cuanto a incorporaciones. Pero dependerá todo en el saldo que se vaya generando y a medida que vaya habiendo salidas. ¿Alguna pregunta más? Álvaro. Ya
por finalizar, no sé si podríais comentar la situación de los jugadores que creemos que están lesionados, que como no ha habido parte, los que apenas han jugado, Vallejo, Weisman y Puerta. Bueno, sabéis que la pretemporada, por la carga de entrenamientos, dobles sesiones, calor, partidos cada tres días, lo que hemos hecho ha sido ser muy precavidos, no forzar ninguna situación. En algunas de esas situaciones, si hubiera sido un partido oficial, hubieran jugado, hubieran podido jugar. Lo que se ha optado es por ser muy precavidos y ante cualquier sobrecarga que pudiera derivar en una lesión de más tiempo, se ha sido cauteloso. Entonces, estamos en eso. Nada preocupante, todo en orden. ¿Vale? Muy bien, pues pasamos al CP. Muchas gracias.